hacer este videito para agradecer a todos los que vinieron a ver el concierto en Italia. Fueron conciertos hermosos y decirles que me los llevo en el corazón. Gracias a todos. Ciao a tutti. Grazie. Siguiente parada, Francia. Hola, 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 ¿cómo están? En la ciudad de la furia. Hemos terminado toda la jornada en Italia. Estoy muy contenta y muy agradecida. Les quiero un montón, un montón. Amé su país y espero volver muy pronto. Hoy tenemos una remera especial. Acá dice: todas las mamás hacen hijos lindos, pero la mía exageró. ¡Qué humilde, Ru! Gracias. Antonella. Ciao Jasmine, mi manchi molto amica mia, ma non ti preoccupare perché durante le vacanze il Fava Chic non chiude, un bacio! Sì. Ti sento una botta.
Hoy Nico no pudo venir. Les pido un gran aplauso para Jorerererererere. Ay, ya se puso Santiago. Bienvenidos, bienvenidos al famoso recorrido arriba del escenario. Cuando todavía no hay público, non c'è ancora nessuno. Siamo a Bologna. Mina, ¿dónde estamos? En Bologna. ¡Bologna! ¡Rafa! Oigan, me salió un granito nuevo. Y me duele aparte. ¿Por qué? ¿Deja de comer chocolates? No, eso jamás. ¡Tocan! ¿Quién toca? Es que nunca nadie me viene a visitar. Y cuando tocan el timbre es como... ¡Oh! ¿O es el room service? O vienen a cobrarme. Oigan, pues hoy es el último show aquí en Bolonia, en aquí en Italia, y pues estamos muy contentos. Bueno, fue increíble, la verdad es que, ay, no sé cómo, o sea, sí, hoy lo que viste, bueno, lo retomo otra vez, que hoy es el último show aquí en Italia, y la verdad es que ya terminamos España, ya terminamos Italia, y ahora pues nos vamos a Francia, así que ya me bajé un traductor para pedir room service. Porque no sé hablar. Bueno, y aparte de que me bajé el traductor para... O sea, de listar en el solar para el traductor en francés. Tengo una sorpresa para todos los franceses. Para los que van a ir al show a verlo. Pero no les puedo contar la sorpresa. Porque las sorpresas son sorpresas y no se cuentan. Oigan, pues... Para la gente que no sabe a dónde vamos a ir. Bueno, hoy es... Espérate, otra vez. Otra vez, retomame. Los bloopers hoy los traigo. Ahí arranco otra vez. Ahí estamos. Bueno, pues hoy estamos en Italia, en Bolonia. Y vamos para Francia. Vamos a Lyon. El 14 de febrero. ¡Ay, el día del amor y la amistad! Y después a Suiza. Retomo. En Suiza, que es el 15 de febrero en Ginebra. Después, el 17 de febrero, estamos en Burdeos, en Francia. El 18 de febrero en Toulouse, Francia. Y después, el 20 de febrero en Niza. Ahí está. 20 de febrero en Niza, en Francia. 21 de febrero en Marsella, en Francia. Y de ahí seguimos. 24 y 25 de febrero en París, en Francia. Y de ahí seguimos el 28 de febrero en Lille, Francia. 2 de marzo en Nantes, Francia. 4 de marzo en Montpellier, Francia. Y ya de ahí sigue Alemania. Para la gente que es de Francia y no ha comprado sus boletos, pues vayan ya ahorita. Y si escucharon ahí su ciudad, pues van a comprar los boletos porque vamos a estar ahí cantando, bailando y toda la cosa. Y y bueno, ya nada más, los amo mucho, Francia. ¡Bye! Señor, usted padece osito.
listo para perder a la Nahuel? No voy a perder, vas a perder vos. Carol Sevilla nunca pierde en el fútbol. Yo soy la mejor del mundo mundial mundialístico. Claro que sí, con mucho gusto. Estos dos me están haciendo trampa. Tú le enseñaste cómo ya usar los botones. Yo ni sé usar los botones. No sé cuál, con cuál pateo la pelota. No, perdí. Ahí está, México contra Brasil, Brasil contra México. Obviamente yo soy de México y estoy lista para ganar. ¿Está lista para perder? Sí, ok, perfecto. Vamos a jugar. ¿Iniciar partido? Claro que sí. Ay, tengo miedo. Creo que siento más nervios en este momento que cuando me subo al escenario con los patines. Ahí está, vamos a hacer ¡Mexicano! ¡No! Porque omitiste el cantito mexicano, ahorita de guerra. Bien, fue mi primer parte. Estamos listos para la siguiente. 0-0, nadie va ganando. Perfecto, listo. Yo quiero el pipí. ¿Dónde está el pipí? ¿Por qué no está jugando el pipí? San Lorenzo. Esto es ilegal, deberían hacer el próximo... Espérate, no empieces porque voy a hablar. Deberían hacer el próximo juego con el equipo de San Lorenzo y el Pipi y todos ellos, ¿ok? Ok, gracias por su comprensión. ¡No empieces! Ahí claramente se ve cómo voy ganando, que me siento muy contenta. Quiero agradecer a la gente, al mundo, por darme la oportunidad. Gracias. Yo sé que iba a ganar. Ay, está fría. Yo lo sé, gracias. Te agradezco por perder.